¿No quiere hablar de Mariel, de Alan y de Pablo Chavarría? Ariela, la gente está insistiendo, sí, Eduardo, pero, y la gente está preguntando. Pero mejor, ¿no quiere hablar de ellos? ¿Qué le importa a usted lo de Mariel? Si lo hizo público, nos importa a todos. Pero de Mariel. Si lo hubiera hecho en privado, no nos importaría ni a nadie. Eso ya es así de ella. ¿Cómo así de ella? Así que cuando le gusta a alguien, se ofrece. Y por lo general siempre la dejan vestida y alborotada. ¿Cree usted? Sí, sí, sí. Se lo digo yo de frente. Ella es la que ha andado, ella es la que iba y lo dijo este muchacho. ¿Cómo se llama? Con todo respeto para Mariel, porque yo la quiero. Alan. Oh, no, yo la quiero, Pablo, mucho a Mariel. Usted sabe que a Mariel aquí la apoyamos, la respaldamos. Yo sería la persona que me sentiría bien si que ella se casara. Que se casara. Pero que se ponga seria. Ella le iba a buscar a este muchacho. Ella iba a buscarla desde aquí. A Pablo Chavarría. A Pablo Chavarría, al lago Yojoa. Pero yo me Pablo di cuenta, también venía aquí. Varias veces a mí. Bueno. Pero bueno, Pablo también usted, venía si quiere, a Tegucigalpa. Cuchara. Pero Pablo Chavarría meta también. Cuchara, Pablo si quiere. Chavarría también hable ahí, venía a Tegucigalpa. Hable ahí, no se quede callado, está en HDH. ¿Qué cree usted? ¿Que fue hable una ahí acción, en el micrófono? ¿Que fue una acción de celos de Alan Paul? No, Alan Paul creo que... No, es que yo soy serio, Ariela, no quiero dar opiniones. ¿Qué pasó ahí? No, porque fue Alan una acción Paul, de celos de Alan Paul es el nocturno aquí. O fue y una le dicen salida, el búho nocturno, el arrasador nocturno. O fue una salida rápida de Mariel Arteaga para no casarse no, con que Pablo. Que hable Mariel, tía, ahí tiene el micrófono. Mariel, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir, Mariel? Mariel Arteaga. Mariel Arteaga. No me ofrezco a nadie, no me vendo a nadie y no hago absolutamente nada. Y si lo dije en público fue porque me lo preguntaron en público. ¿Quién le no, preguntó en público? No. Vamos a ser claros. Yo no me ofrezco a nadie. ¿Usted le creyó a Pablo Chavarría que le había ofrecido matrimonio? No, porque le creí. No, ahora le pregunto, ¿fue novia usted de él, sí o no? Sí. Bueno. Y todo el mundo lo supo. Bueno, hasta hace poco lo supo. No. Supe. Y lo oiga supo, bien. Y lo hay que tener dignidad. Pablo Chavarría le dijo de allá. Escuche. Pablo Chavarría le dijo por teléfono a usted, sea digna, Mariel, olvídese de esa papada. Mire, le dijo a usted al aire que usted había llegado allá con otro hombre. Don Eduardo, discúlpeme, pero yo a Pablo... ¿Y que era mayor que él? No, escúcheme, y escúcheme bien, por favor, porque aquí yo no me ofrezco a nadie tampoco. Y Mariel se puede dar un pico a Alan Paul, entonces yo no entiendo el relato. Con Alan Paul nunca le ha dado un pico. ¿Cómo si era novia de Pablo se fue a piquear a Alan? ¿Perdón? Si era novia y no de se Pablo, fue a piquear a Alan al carnaval. No, con Alan Paul fue un reto. Y un reto impuesto. Discúlpeme, ¿verdad? Por si no lo sabía. ¿Cómo? Fue un reto impuesto. Y no fue por decisión de nosotros. O sea que si le arrestan irse a besar a Robin, irse a besar a Nelson, se lo puede ir es a besar diferente, también. Señora, es diferente. Muy diferente. Mariel, no, no. Y con él, obviamente, de mucho después, como 2 años después de que terminamos con Pablo, yo fui a unas vacaciones. Y yo no manejo distancias largas porque no sé hacerlo. O no sea puedo que hacerlo. Pablo ya es viejo. Desde hace más ya de 2 años. Ni usted sabía que es la mamá, mire. ni usted sabía que es la nana. Desde hace ¿Desde 2 años. ¿Cuándo come? No, imagínese. Tampoco. ¡Qué barbaridad, Ariela! Desde hace 2 años, no, hombre, Mariel. Se comió una tiburona. Se comió una tiburona. Mariel. Ey. Dani, que está se comió desde una tiburona. No, yo no sabía. Óigame, pero es hace que él tampoco años. Vive conmigo, pues. ¿Y por qué no le dio un hijo, Mariel? Ella ya no puede. Nada que ver. ¿Cómo? Ella no puede tener hijos. No revele las cosas. ¿Cómo? Ella lo ha dicho, no soy yo la que lo está diciendo, ella lo ha dicho siempre. ¿De qué? Ella no puede tener hijos. Sí, que ya. ¿Pero ya, Mariel? Yo me esperé. Ya no puedo tener hijos. Pero qué desgracia. Ella lo ha dicho. Bueno, realmente. Bueno, Mariel, y entonces, si hace 2 años habían terminado, ¿cómo es que usted le aceptó matrimonio a Pablo al aire? Si hace 2 años no tenían nada y usted había llegado Mire, con otro Ariela, marcante. Yo acepté, le voy a explicar por qué acepté. Acepté porque fue una jugarreta que hicieron. ¿Quién? Y me están confesando aquí quiénes fueron los que hicieron y ¿Quién? Que no voy a decirlo. Ah, no entre no, jugarreta, no lo voy a decir, aquí, pero mire, ya me iba explicaron. Iba a abordar el tema, abórtelo seriamente, María. No, no, escúcheme. Me vaya a como para mujer jugarreta. Grande, escúcheme, como porque grande. A mí, mi compañero Alan Paul Carranza, ese día le siguió el juego a Pablo Chavarría. Yo le dije a Alan, eso no es así. Porque no puede ser posible que sea así porque yo no he hablado con Pablo. Me dijo, negra, ten Utilice cuidado. Utilice todos los elementos, no. Dani. Despierto. Ajá. Me dijo, negra, ten cuidado porque Pablo está jugando con vos. Él me puso sobre aviso al terminar el noticiero. Ahí está Alan. Hola, Alan. No te había visto. Pero él me puso en sobre aviso al terminar el noticiero.
¿Me explico? En el noticiero él ni siquiera sabía, pero le siguió el juego a Pablo Chavarría. Pero si usted hace y yo dos no años sabía anduvo eso. Con Pablo y no. Pablo la acusó de que llegó con otro allá, ¿cómo va a creer en esas peticiones de matrimonio? No, bueno, créanme. Ariel andaba dándole carita y con un viejito dijo, Pablo, jamás. Acordate que viniste frente a mi casa y viniste con un hombre mucho mayor que yo. Lo dijo al aire, yo lo dije. ¿Y cómo si él no estaba? ¿Cómo no sabe ese lugar? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo supo? O sea, pueblo chico, infierno grande. No, miren, ustedes quieren ponerme mal a mí y no lo van a lograr. No, no, no. No, porque yo no me vendo, no me ofrezco tampoco a nadie. Soy una persona muy seria. En primer lugar, este tema, a mí, seriamente, se lo digo, no me interesa lo que pasa aquí, Ariela. Es que la gente está mandando mensajes, don Eduardo. La gente está mandando mensajes y aquí no hay interés de poner mal a Mariela. No, usted es una buena carreta. Ellas solitas se ponen mal prestándose el macaneo que se tiene con Alan y con Pablo. Yo no, yo puse fin a eso. ¿Usted qué la ha orientado? Es que no he podido hablar con ella. Oriéntela bien. No he podido hablar con ella. ¿Anda usted también? ¿Yo ando cómo? ¿Panda también? No, yo no ando panda. No, porque imagínese. Imagínese. Yo no ando panda, yo ando por el camino recto. No, pero ¿cómo es posible que Mariel, tan grandota que es, tan hermosa, tan guapa que es, se deje sorprender de Pablo Chavarría? Es que no se dejó sorprender. Yo creo que ella quería entrar en el rebán, en el Vive. Dos años, Ariel. Hace dos años. Dije que. ¿Te dije? La comida. ¿Ah? No, con tampoco, razón, Pablo no Chavarría quería venir más. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Pablo Chavarría quería? Quería venir a Cateo y ya casi se venía reportero. Y Mariel se quería ir para allá a reportear. Es que Mariel quería comer pescado en el lago. Quería comer pescado en el lago. Mariel, se acabó todo. ¿Verdad que ya se acabó todo? Hace años se acabó todo. ¿Cómo? Eso se terminó hace mucho tiempo. ¿Y usted, ¿Y usted para qué le reclamó ayer? ¿El sábado usted? Que es ella que no, porque me dolió lo que él me hizo, Pablo. Don Eduardo, discúlpeme, me dolió muchísimo. ¿Pero qué le yo hizo? Yo con él, mira, yo no he sido mala persona con Pablo Chavarría. Terminamos, incluso terminamos la relación en buena lid. Y fui, seguí siendo bien con él para que él me hiciera ese tipo de broma tan absurda, que es lo que no me gustó. Bueno. Y es lo que dolió. Y aquí hay un montón de gente opinando, mayoría de gente aquí. ¿Quién le va a creer, don Eduardo, a un hombre que hace dos años fueron novios que le va a venir a pedir matrimonio cuando ya se dejaron y cuando si él la vio con otro ahí en el lugar? Si ella es la que le propongan, ¿ya qué mujer no le va a gustar que le proponga matrimonio? ¿Qué sintió usted cuando le dijeron? Porque era el hombre que yo amaba. Era el hombre con el que yo quería estar. Y es que ella no puede amar a ese hombre. Era el hombre con el que yo estaba. No era que nos habíamos dejado y se le ocurrió y me vino a decir, casemos. Alan, Paul, ¿y vos qué pito jugás ahí? ¿Qué dijo? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ariela. Buenas tardes a los televidentes de HCH. Como que estaba llorando también. Por Mariel. No, el caso es que... lo que pasa es que las redes sociales se desató y en el noticiero del sábado que fue una broma. Que ¿broma todo de lo que, quién? Que, pero ahí de... dicen que el patán es usted y Pablo, sí, porque sí, ustedes hicieron eso. Sí, en realidad yo sí vengo a desmentir eso porque a mí me están atacando a. Bueno, yo llego al barrio y es el tema de conversación. Voy a la pulpería, es el tema de conversación. Entro pero lo que sí quería decirle es que no fue una broma. O sea, yo nunca planeé nada con Pablo Chavarría. Ese día yo nunca planeé absolutamente nada. Y Mariel no dijo que sí. Se dio de manera espontánea. Se dio de manera natural. Ese día yo nunca le llamé a Pablo y está la gente de Master de Testigos que yo nunca a ellos les dije llamen a Pablo y ok, hagamos esto. No, se dio de manera natural. Pablo Chavarría, yo le dije a Pablo qué le daría de Cuchuma a Mariel. Bueno, le regalaría un anillo de compromiso. De ahí se originó todo eso lo que se dio. Ahora, el sábado, que yo venía del Vive, venía exactamente... Lo agarraron desprevenido. Me agarraron desprevenido. Yo, mi compañera, y hay que decirlo, Mariel, porque aquí la gente, yo soy el enemigo. Yo soy el ogro. Yo soy la persona mala. Yo soy la persona déspota. Y eso es lo que la gente, yo vengo a desmentir esto, no a desmentir, sino a decir lo que en realidad pasó. Mi compañera me pidió, antes que yo llamara al canal. Pero te miro nervioso, Alan. No, tranquilo, te miro preocupado por las redes. No la pares, bolón, ve. No. Aquí me están diciendo que vos. Déjelo que hable. Va, pues. Y mi compañera me pidió. Yo lo quiero escuchar. El chambre, antes que yo llamara. Se arruinó también. Antes que yo llamara al canal, me pidió el favor, y Mariel es testigo, me pidió el favor de desmantelar ya este compromiso de boda. Ella le pidió a usted. Y ella lo sabe. Hijo. Sí, don Eduardo, yo se lo dije.
ya no quiero más esto. Porque ella la descarada. Yo le dije. Cuando estábamos al aire, y que usted me puede ver el video, yo estaba escribiendo y yo le dije, Alan, te van a llamar. Por favor, ya no quiero más esto. ¿Sí o no, Alan? Sí. Porque su nombre también está en juego. La que se deshace los hombres aquí es ella. Es así, yo le dije a Mariel, Mariel, voy a decir que esto fue una broma. Hice, por hacer un bien, hice un mal porque me eché y me gané enemigos a morir. Por hacer un bien, hice un mal. Por ayudar a Mariel. Te enganchó Mariel que le ayudaras a romper el compromiso. Del compromiso con Pablo. Yo también le entiendo. ¿Qué dirá Pablo ahora? Sí, pero yo le entiendo, Mariel. Yo le entiendo porque esto, si ya no se iba a dar, ya no se iba a dar esta boda, compañero, si esto ya se iba a desmantelar, si ya la boda no se iba a realizar y en realidad el compromiso no fue serio, de una u otra forma tenía que romperse. Sí, porque ¿Y usted se prestó para eso? Me presté para eso. ¿Para ayudarle a Mariel? A Mariel. Así es. Porque usted quiere seguir en el programa nocturno. En el programa. Con ella. Como es verdad, aquí se aplica que entonces que cuando esto el lobo cuenta el cuento, la mala es Caperucita, pero cuando Caperucita lo cuenta, la mala es el lobo. Mariel, es cierto lo que dice Alan. Y aquí me dicen. Es cierto. Aquí me están diciendo. Oiga bien, Eduardo, Alan es un buen muchacho. Él anda mensajes que enseña el teléfono. Él anda mensajes donde Mariel le pide que le ayude a hacer esa parte que hicieron durante el fin de semana. Ella se peleó quizás con Pablo Chavarría y lo que pretendía era de manera pública, ahí están los chapes, de manera pública desligarse del pobre hombre. Ahí están los mensajes, tráiganme. Don Eduardo, discúlpeme, aquí tengo el teléfono yo. ¿Lo pueden poner en master, por favor? Aquí están los mensajes. Ah, bueno, póngaselo ahí porque yo le dije a Alan Paul, Alan, te van a llamar. Te van a llamar de master. Aquí dice, ahí está. Dale, dice. Ya sabes cómo él vive, ¿verdad? Dale, diré que es una broma. Eres grande. Me llaman, pero ponete de mi parte. Claro, le dijo usted. Usted se prestó. Y yo le dije, bueno, desmantelemos entonces a cuestión de Chavarría. Sé que, bueno, desmantelaron de Chavarría. Está. Se desmanteló lo de Chavarría. Y usted puede leer todo lo que dice ahí, don Eduardo, pero, por favor, con precaución, porque también está el nombre de Pablo. Sí. ¿De cuál Pablo? De Pablo Chavarría, obvio. Sí. ¿Y es que lo sigue protegiendo? No, mire, yo con él, don Eduardo, como dice, le digo... Dice, lo que pasa es que usted no saben de la personalidad de Mariel. Alan Paul le tiene miedo a Mariel. Inclusive, hasta la mamá llamó. ¿A quién llamó? A la mamá de Alan. A tu mamá. No sé. No, eso ya sí, ya... ¿Mm? Ya no. No, la mamá ya habló aquí, que usted no es charlatán. Su mamá dicen que ya habló aquí al canal, que hasta quiere salir al aire para defenderlo a usted por los ataques que está recibiendo. Sí, eso pasó, que la que familia estaba preocupada. Sí, se puso obviamente por la preocupación. Porque... Alan, usted se prestó entonces a ayudarle a Mariel a desarticular el compromiso. Sí. Mariel, usted ya no se quería casar con Pablo. No, ya llamó bien al canal aquí quejándose la mamá suya. Sí, es que lo que pasa obviamente es que los padres sufren por el hecho de que, vaya, se imagine que alguien, si uno se presta a hacer charla, es antiserio, cualquiera que venga aquí al canal y se invente una historia, la gente va a decir que es verdad. Usted le quiso ayudar a su amiga. Sí. A desligarse de ese. Es que aquí ya me metió al link. Bueno, no, es que lo que le entiendo yo es que Mariel no se quería casar y le pidió a Ariela. No es que se quería casar. El hecho es que. Fue una jugarreta de Pablo, no entiende. O sea, eso fue falso. ¿Y cómo va a ser jugarreta de Pablo si usted era novia de él? Don Eduardo, mire, él se quería burlar de mí. No entiende usted. ¿Cómo va a ser Pablo? ¿Cómo va a ser Pablo? Y yo le dije a Pablo, Ariela, mire, usted. Pero aquí, yo no creo en el matrimonio. Yo no le protegí el matrimonio. Yo no creo en eso. Él me lo propuso porque él pensó que iba a decir que no. Al final, el nombre que iba a salir, iban a decir, ay, pobrecito Pablo, María le dijo que no, pero yo le salí adelante, yo le dije, ok, sí me voy a casar con vos. Sí, de ahí fue cuando él no supo qué hacer. Incluso cuando yo le hablé, porque yo le hablé una vez con él, y él me dijo, no sé qué hacer ya con esto, hay que ponerle fin a esto. Yo le dije, que Pablo está en vivo. No sé. No, eso fue grabado cuando él le pidió matrimonio. No sé cómo lo vas a hacer. Pero y a mí, él le respondió, yo ya no sí, quiero más esto.
No, Mariel, pero aquí está poniendo en riesgo usted, porque me preguntaron. No tiene, no, Mariel, dije, ya no. Mariel, ahora se la quiere Alan tirar no de tiene, víctima, la que armó el relajo no, ese. No, es que no fui Alan yo, no fue Pablo Chavarría, porque me echan la culpa a mí. Deje fuera a Alan, Paul. Y yo no he metido a Alan. Mira, yo no he metido a Alan. Y no, tampoco se pongan así tampoco, porque no fue tampoco que yo no, puse es que a Alan Paul de víctima. Ya no quería nada con Pablo Chavarría. No, es que me puso sobre aviso. Y yo le dije a Alan. Y se lo dije. No. Usted le pidió el favor a Alan, sí, que le obvio, a deshacerse de Pablo. ¿Quiénes estaban ese día en el noticiero? ¿Cómo? ¿Ah? Pablo, Alan y yo. Los que sabíamos cómo había empezado todo fueron ellos. Yo no sabía nada. No le ay, digo María, que hasta hoy me desayuno yo. Pues yo que me anticipo. Yo que no me anticipo. Por eso, razón, ¿verdad? Pablito no se iba, pues. Sí, yo no sabía eso. Pablito Chavarría. Y mire que... Sí, hombre, que... Sí, yo no sabía. Alan, qué ahí nos no faltaron informantes. Sí, Alan, pero... yo creo que los tres tenemos un alto grado de culpabilidad. Yo creo no, que no me tres... metas en eso porque yo no sabía nada de eso. Usted también, no, porque usted le pidió a Alan que le ayudara a romper el compromiso. Obvio, porque él ya estaba metido, pues. No, él porque se metió, usted lo metió. Él se metió. ¿Qué necesidad tiene Alan de estar siendo amenazado y de estar en ese macaneo? No, sí, hombre. Pero él se metió. Él le siguió el juego a Pablo. Y a ver no, cuáles no, eran no. los vuelos de... ¿De Alan? De Alan. Sí, y ahí Alan, también yo le pido... Alan ha dicho de que él no tiene nada que ver con María. Y a cada persona que le escrito, yo le he dicho... Alan Paul fue leal conmigo, Alan Paul me ha defendido en todo momento. Pero usted no sí. fue leal con él y ahí tienen pero, amenazado a Alan. No, ¿en qué momento no fui? Dígame, ¿en qué momento al no? Al exponerlo, Mariel, a algo así, ¿en eso qué? No y es se que fui hace. Yo quien no llamé. Fui yo quien no llamé. Gente, usted le hubiera dicho con mujer grande, Pablo, ¿sabes qué? No me quiero casar con vos. ¿Y qué punto? Le dije yo? Yo le dije eso. No que metiste ahí, es que una broma y que no sé qué, no, hombre. Peligroso. Aquí miren que hasta la señal está fallando en cable color. Uno, Eduardo, cuando uno no quiere, dice no quiero y punto. De, pero la compañera Mariel es. Y ahí está Pablo, vía el teléfono. También Pablo. Vaya. ¿Quiere hablar con Pablo? No, yo no. No tengo nada que hablar con él. No, pero sí queremos, yo quiero escuchar. Bueno, entonces ustedes, pero a mí ya no me metan. Yo me desligo de esto. Para mí, nada. Y como le repito a la gente, dejo en limpio el nombre de Alan Paul Carranza. Él sí fue mi amigo y él sí fue leal conmigo. No, hasta ahí nomás Pablo, y hoy ya no vuelvo a hablar. Sería una censura, ya no metieron a esto, sería una no, censura. No, yo sí quiero escuchar y la gente quiere Pablo escuchar. Pablo Chavarría, ¿qué es lo que quiere decir usted? Buenas tardes, licenciado Ariela, Alan, Mariel, y a todo el pueblo hondureño, pues quiero hacerle, darle agradecimiento a todos ustedes, Eduardo, por darme esta oportunidad, ya que pues en estos momentos estoy pasando una situación bastante difícil. ¿Usted? En cuanto a amenazas a muerte... En cuanto a amenazas a mi familia, burlas, ayer mismo, licenciado, me renunció mi camarógrafa, que es la única mujer que anda en campo, en el canal, Karen Sierra, porque le mandaron mensajes y la llamaron que si la miraban en la calle conmigo como mujer, en honor a Mariel, la iban a macanear y la iban a desnudar en público, por venganza. Todo porque, ¿cómo se llama? Se manejó esto de una manera errónea, jamás. Me puse de acuerdo con Alan Paul y yo se lo digo ahí frente al estudio donde está Alan, yo no me puse de acuerdo contigo para hacerle esta broma a Mariel y se lo pregunto a Alan que se lo diga en público. Yo tengo que apagar mi WhatsApp, tengo que cambiar de número porque he recibido insultos, licenciado, como no tiene idea. Soy vicepresidente a nivel internacional de una ONG donde trabajo con pastores, iglesias. Nosotros hacemos cirugía cardiovasculares, neurocirugía. Muy buena labor filantrópica. Y licenciado, y me cancelaron un grupo porque según ellos han escuchado esto, este es un caos, están avergonzados del caso, se formaron un mal concepto, 20 años levantando una imagen donde yo tengo que tener una imagen de seriedad y respeto a todo el mundo y más a una mujer. Y yo creo que Mariel Arteaga usó esta estrategia de decir que era una broma y confabular al compañero Alan Paul para deshacerse de mí y quedarse con sus otros amoríos que tienen Tegucigalpa. Quizás porque son mejores postores, quizás porque, ¿cómo se llama? Son mejores prospectos o quizás tienen mejor posición económica o qué sé yo. Pablo. He recibido llamadas de Tegucigalpa de acerca de los amoríos que ella tiene. Ella se puso como la víctima y yo le digo, licenciado, acerquen la cámara cuando ella hace el show que hace como que está llorando. Son lágrimas de mentiras. No hay lágrimas ahí. Se pusieron de acuerdo hasta con la compañera Rina Leal para echarnos tierra ahí. Miren, acerquen la cámara cuando ella dice que está llorando y le presta ahí. Es mentira de ella. Yo he sido víctima
de la licenciada Mariel por su carácter fuerte, humillaciones cuando he estado en San Pedro Sula, acerca de cómo trata a la gente, con ese carácter prepotente y amenazador. Compañeros en máster saben cómo es ella con su carácter especial. No puede arruinar la reputación de un hombre que ha levantado una imagen, que cuesta levantar una imagen, usted lo sabe, licenciado, y que de la noche a la mañana una mujer, porque quiera dejar un amorío y agarrar otro, como ella está acostumbrada a hacerlo, venga y utilice dañándome la imagen, es duro como hombre. Ella dijo algo que la voy a desmentir. Ella dijo en público que yo me estaba ganando la imagen de ella, quería yo ser famoso a través de ella. Licenciada María Larteaga, usted acaba de comenzar en los medios. Usted acaba de comenzar, se acaba de graduar de periodista, licenciada Mariel. Y usted viene, trabaja en HCH, donde le dio imagen y ya se cree la mamá de los pollitos. Yo comencé a los 18 años como locutor en una estación cristiana 690 Radio Amor en el estado de Connecticut. Egresado de una universidad, de Fairfield University en Estados Unidos. Yo comencé con Igor Padilla, él entró a los 17 años en la 96.1 en Canal 33. En HCH, yo llevo como corresponsal 2 años en la zona del lago y como 5 años que estuvimos con el programa Los Verduleros y haciendo fines de semana reporteando San Pedro Sula. Y no estoy tratando de ganarme la imagen porque yo quiero ser famoso a través de Mariel Arteaga. Es al revés, licenciada. Es bueno que el pueblo hondureño sepa la clase de persona que es Mariel Arteaga, que se desenmascare y diga la verdad, no dañando la imagen mía y tirándola por el piso. Ya tengo que cambiar mi número, licenciado, porque las amenazas son impresionantes, las llamadas de grupos extraños, personas ajenas, amenazando a mi familia. La pobre Karen Sierra pues me renunció, dice que no puede seguir porque tiene miedo, una muchacha que incursiona en los medios. O sea, estoy pasando una situación bastante difícil, licenciado, gracias a la jugareta de Mariel Arteaga. Y Alan, que lo diga al aire, no fue ninguna broma. Es muy delicado. No debería de pasar esto, pero Mariel es una figura pública. Alan Paul es un protagonista importante de HCH. Y también lo es Pablo Chavarría con su estilo que ha impuesto con cobertura periodística. Ya ve, cada vez el tema se va poniendo más complicado, más delicado. Aquí yo realmente. Yo creí que era una broma de todos, pero... No, de todos ellos. Aquí hay de problemas, Mariel, de Alan y creo de Pablo. Que lo conveniente es que lo solucionen. Que lo solucionen entre ellos. Pero aquí quien queda afuera creo que es Alan Paul. Lo que hizo fue ayudarle a Mariel. Creo que ese problema lo tienen que solucionar entre Pablo y Mariel Arteaga. Y salva a Alan Paul también Pablo. Sí. Pablo Chavarría dice que no fue ninguna broma. O sea, si es cierto, Pablo, usted fue novio, porque yo estas son cosas que a mí no me importan. Y yo ni debo de preguntar, y discúlpeme la gente, pero también somos un rostro, somos una imagen en HCH, y yo no puedo darme cuenta quién es novio de quién, si alguien vive de quién, si el hijo es de sutano o es de mengano. A mí no me importa más que la vida, me importa la vida. Profesional, el desempeño profesional de cada uno. El desempeño profesional de cada quien. Si alguien es oveja negra, pues, o tóxico en el canal, alguien va a tomar acciones contra él. Pero, honestamente, valoramos el trabajo profesional, porque yo lo digo aquí, el trabajo profesional de la compañera Mariel Arteaga, pero ella en su vida privada yo no me meto. En su vida privada yo no me meto ni en la de Pablo, ni en la de Alan Paul, ni la de Ariela, ni de nadie. Ni de nadie, porque no me incumbe. Pero la gente cree que uno aquí participa de todo, y no es así. Y no se trata de ser informal. Mire hasta dónde se vuelve de delicado este tema. Yo no sabía, me desayuno hasta ahora, que Mariel era novia desde hace más de 2 años con el compañero Pablo Chavarría. Pablo Chavarría está disgustado, se siente traicionado. Pero Mariel también se siente traicionada porque... No, Pablo, usted fue novio de Mariel Arteaga. ¿Pablo? Tuvimos amoríos, licenciado. Ella venía aquí al lago, la traté como una dama, como una princesa, con mucho respeto, a pesar de su carácter, a pesar de que me trajo un hombre aquí a la zona del lago y a visitar a unos amigos, a don Dani y doña Linda.
Aún así, la volví a perdonar. Seguí con ella, tratando de a ver si solucionábamos los problemas y cómo se llama de tratar. Pero creo que utilizó un mecanismo erróneo para deshacerse. ¿Pero no eran amigos de ustedes después de esto? ¿No quedaron como amigos, Mariel? Como amigos y compañeros quedamos, nada más. ¿Y de dónde surge? ¿Por qué le propuso matrimonio a usted? ¿Era en verdad que le propuso matrimonio a Mariel, Pablo? No, matrimonio no le propuse, licenciado. Si ven el video, Alan Paul está al aire. Yo estoy en medio de una noticia en San Pedro Sula. Alan Paul dice, compañero Pablo, si usted hubiera participado, tiempo pasado, si usted hubiera participado en un cuchumbo, ¿qué le hubiera regalado a la compañera Mariel? Entonces, lo que pasa es que las redes sociales manipularon y todo el mundo se disparó. ¿Qué le hubiera regalado? O sea, ya usted no estaba en condiciones de propuesta matrimonial cuando se dio no, esto. No, él, yo no lo entiendo, en el pasado. Si ponen el video, licenciado, ponen el video, ahí van a ver que eso... No, por eso le digo, usted ya no estaba en una propuesta de ese tipo que se habló. No. No, sí. Lo que pasa es que se dispararon las redes, manipularon todo, se manejó de que hay boda, se casa Pablo. Pero Mariel sentía una carga, creo, por esa boda y utilizó esta estrategia. Mariel no tenía que ventilar esto así, teníamos que habernos sentado y dice, bueno, yo nunca le entregué un matrimonio. Porque ¿quiere decir que usted no sabía cuando lo llamaron el sábado, usted no sabía? No, licenciado, yo estoy en medio de unas cañeras donde me estaban picando los zancudos, haciendo una noticia de una persona que asesinaron ahí en las cañeras, y solo escuché una voz de máster, va al aire y sigamos el juego. Entonces, fue algo verdaderamente, no tenían que ventilarlo así. Creo que los problemas personales se hablan, se dialogan. Yo nunca le entregué un porque pusieron ahí, se cancela la boda de Pablo Chavarría y Mariel. En ningún momento yo le di un anillo, en ningún momento yo puse nos casamos tal fecha. Yo creo que hubiera tenido los pantalones suficientes de presentarme ante el canal, pedir el consejo suyo como director, asesoramiento para que manejarlo de una manera profesional. Le digo, licenciado, quiero casarme con Mariel como compañera, aquí está mi anillo, quiero comprometerme para que sea bonito. Pero en ningún momento, eso es, si yo hubiera participado en un cuchumbo, eso lo hubiera hecho. Pero no fue así. Bueno, vamos a ir cerrando este tema. Alan Paul, ¿qué tiene que decir usted? Para ya cerrar este tema, porque realmente cada vez se pone más caliente. Y hay cosas íntimas acá. Yo no creo que involucrar la parte personal, porque a veces pecamos por inocentes a muchas personas, no involucrar este tipo de cosas personales con la gente que nos está viendo, porque a veces tergiversa las cosas. ¿Usted dice que tiene miedo? No. Hasta la mamá de la gloria. Sí, es bien complicado, pero aprender de los errores y para este tipo de cosas que mejor se dialogue de manera privada. Pero usted ya aclara de que usted quiso ayudar a que se rompiera ese compromiso y... No le pidieron a él. Él hizo un favor. Sí, porque Mariel tenía una carga porque no se casaba con él, Pablo. La gente estaba preguntando cuándo era la boda. Yo le hubiera dicho que no, que ya no quiero y punto, pues. Pero como ella había dado el sí en un papel. No importa, pues hubiera dicho, ¿saben qué? Nosotros, yo creo que eso fue lo que trató la compañera nosotros Mariel. Nosotros no llegamos a un acuerdo y cancelamos la boda. Yo creo que la compañera de Mariel trató el fin de semana de decir que no había habido acuerdo. Pues sí, pero no tenía que armar nada, solo tenía que decir, don Eduardo, ¿saben qué? No quiero. Y Pablo igual decir, no quiero. Y punto. Y no todas las ofensas que se han provocado. Sí, hombre, sí. ¿Por qué se están faltando el respeto a ambos? Alan, usted cierra este capítulo. Cerramos esto. Pídele disculpas a la gente, porque usted es serio. Claro, también a los televidentes, nuestras disculpas, porque mucha gente se puso a favor, mucha gente se puso en contra. Y en realidad aquí venimos a aprender para noticias, venimos, entretenemos, hacemos que la gente disfrute lo que nosotros hacemos, no para ocasionar enemigos y enemistades que pueden ser muy peligrosas. Bueno, Pablo, ¿algo más que decir usted desde el sector del Lago Yojoa, donde no le ha ido muy bien en las últimas horas? Lamentando esta situación, licenciado, soy un hombre muy profesional, lo voy a seguir siendo. Voy a seguir con mi labor en ayuda humanitaria. Espero pues no me vayan a despedir. Por eso, el viernes viene la presidenta a nivel internacional
para ver este caso cómo está. El viernes llega a Honduras con una comisión de Puerto Rico, de Rincón, Puerto Rico, para venir a ver esta situación, porque hasta Puerto Rico ha trascendido, todo el mundo ha trascendido. Sí, es que esta noticia yo le di seguimiento a hoy en la mañana. Y en las visitas hay más de 1,000,000 de visitas en los siguientes segmentos. Es algo viral, yo por eso le toqué el tema, pero yo no creí que fuera todo eso. La gente también para estas cosas como se presta. No, pero lo voy a decir, yo por eso le toqué el tema, porque la gente me ha escrito cantidad de veces, pero no creí que tuviera esa. No vio que la presión que había, pues. Es que han estado escribiendo y no creí que tuviera esas implicaciones. Muchas gracias, Pablo. Chavarría. Gracias, licenciado. Gracias. Mariel, ¿tiene algo que decir usted para cerrar este capítulo? Solamente disculparme con Alan si él siente que lo ofendí, que lo molesté. Discúlpame, sos mi compañero y siempre te voy a apoyar, y a Pablo decirle igual, siempre va a tener mi apoyo en lo laboral, y gracias a toda la gente que me ha seguido escribiendo, y bueno, seguir adelante trabajando, don Eduardo. Bueno, creo que eso es algo que tiene que arreglar que aquí, Mariel y que Pablo. Rina fue la que le metió fuego a esto. Yo no vi el... Háblele a Rina, que Rina fue la que le metió fuego a esto, ella fue la que encendió la que le metió fuego. Pero habría que ver si María le pidió a Rina también que le ayudara a deshacer el ¿Qué compromiso? ¿Qué manipulación sería entonces? Que si solo eso haría falta. Que habría que ver, no, yo no vi el Rina, programa, no, no le pero puedo dicen mentir. Que Rina, aquí la gente me está escribiendo, pero dice si don Eduardo, Rina cayó, María cayó en una trampa por Rina. No sé hasta dónde sea cierto, ¿no? No sé hasta dónde sea cierto. Rina, léalo usted. Lea. Uh-huh. Ahí dice, Rina le metió leña al fuego el sábado. Leña al fuego el sábado. El sábado, bueno. Pero María, ¿le pidió usted a Rina que le ayudara también a...? No, al contrario. Yo dije, no quiero hablar de ese tema porque estaban... No quiero hablar de ese tema. Y de repente salió. Don Eduardo, la mala entendida que lo acepte fue Mariel. Porque Pablo nunca le ofreció matrimonio tal como lo dijo hace unos minutos. Él dijo que le hubiera regalado, eso es cierto. Sí. En una cajita muy chiquita, y ella le dijo que acepto toda la vida. Esa Rina y Mariel, esa Rina y Mariel dice que son bárbaras. El sábado cayó en la trampa, dice. Bueno, y es que la gente está revuelta. Dicen todo fue un malentendido y se meten conmigo. Sí, no, a mí no me metan, yo no tengo vela en el relajo de ellos. Yo vi el programa y Rina fue la que empezó todo. Ella es la culpable, dicen acá. Y yo aquí digo, don Eduardo. Pero Rina no está, yo pienso que cuando esté ella deberían de preguntarle. Llámenla. Don Eduardo, ni usted ni yo tenemos nada que ver en este mejunje. Yo es usted que como es mujer la se mete en el mejunje. No, como que como soy mujer. Don Eduardo, ¿sabe cuántos mensajes de WhatsApp tengo preguntándome por ese caso? Más de 1,000. ¿Preguntando por qué? Por el caso de Mariel y Alan. Rina y Pablo. Solo quiso aclarar todo. Ella no. Aquí dicen, mire, ella no tiene nada que ver. Aquí están defendiendo a Rina. Jesús, bueno. Bueno, y es que Rina no estaba tampoco cuando se armó el relajo de que le había pedido compromiso, ¿no? Totalmente de acuerdo, dice. Si ahí hay dos responsables, es Mariel y Nunca Pablo Chavarría. Nunca pierdo el tiempo para cosas que no edifican. Pero Rina Leal encendió como ni idea tiene. Aparte, observé 3 días seguidos a Mariel, a veces actúa sin pensamiento, es muy soberbia y altiva. Se va a negar, buenas tardes, es cierto, fue Rina, yo miré todo el programa, se va a negar como lo hace siempre, todo el tiempo. Bueno, si está Rina, si quiere, dice, Rina tuvo mucho que ver, todo lo hizo como un show, ella fue la que enredó todo esto. Mire. No, porque cuando le pidió matrimonio, supuestamente no estaba Rina. No, aquí le... Fue el noticiario inmediato. Sí, totalmente desde los Estados Unidos. Pónganse ustedes en pantalla junto con las fotos de ellos. Totalmente de acuerdo, dice. Rina fue la persona que manejó mal la situación. Creo que Rina no tiene el criterio para manejar esas cosas. Mucha insensatez. Ella fue la que lo llevó hasta esto a ustedes. Dice, pues a Rina le están echando. ¿Cómo no está? ¿Y qué culpa va a tener Rina? ¿Cómo no está? Sí, ella ya dijo de que ellos fueron novios desde hace 2 años y no sé qué. Esa es una situación de Mariel y Pablo, la verdad. Oiga lo y que terminó enredado Alan la única porque le pidieron culpable ese favor. Es Mariel por haberse enamorado de un hombre, dice, y no haberle sido fiel. Rina fue la culpable de todo. No, hombre, no hablen de la gente cuando no está. Ahora, Rina creo que tiene enfermo a uno de sus hijos y cómo va a estar. Yo mejor me voy con estas noticias. Hay algunos informes especiales. Nos vamos con la pausa. Hay
un resumen de sucesos y de noticias generales. Damos estos informes especiales y luego una pausa importante y regresamos con más. Yo creo que la gente quisiera opinar de esto, pero no. Mejor, Arielita, quiero agradecer a la hermana. A la hermana Mirna Oceguera. Ocegueda, sí. Por habernos traído verdadero ayote en miel. Mire cómo me caen los. Mire, antes era quesito. Hoy le voy a decir. Mire cómo caen. ¿Quiere el tío? Sí, sí quiero. ¿Quiere el tío? Sí, démelo. No, agarra la cuchara. Ayotillo en miel, qué rico, ¿eh? Gracias a la hermana Mirna Oceguera de Yonkercito, en el anillo periférico. Rico. Está revuelta la gente. Que Master ponga los videos de ese día, dice. Está revuelta la gente. Johanna Rodríguez, sí, Rina le metió candela a esto. ¿Qué cosas pasan en Honduras? Nos dicen por acá. Rina, sí, Rina se metió. Corran a Rina, dice. Está bueno el chambre. Lean los mensajes. Necesitamos saber si es cierto. Llamen a Rina, por favor. Rina cizañosa, llamen a Rina. Sean, bueno, me duele lo que está pasando. Sí, Rina la enganchaba. Entonces fue Mariel quien le hizo daño. Ya está cambiando las cosas. Dicen por acá también, llamen a un pastor para que unja, dice. Sí, Rina fue la que metió cizaña. Ella fue, dice. Sí, Rina tiene mucho que ver en esto. Charlatán es Alan. No le echen culpa a Rina, que que Rina es una linda mujer. Si le ofreció, dijo sí. Le hubieran regalado, pero después hizo de nuevo la pregunta. ¿Te quieres casar conmigo? Él volvió a hacer la pregunta. Qué chambroso, dice. Vaya, ya van con Rina. Don Eduardo, el Señor Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no haya de saber. Sí, Rina es una metiche. Ella, bueno, aquí le están echando la culpa a Rina. Rina quiso hacer el papel de Ariela. Aquí en que Rina no tuvo la culpa. Yo que tengo que ver, yo tengo nada que ver en ese mejunje que se tiene. Carla dice, Rina quiso hacer el papel de Ariela. Rina, no, por no, eso. No, momentito, yo no tengo nada que ver en ese relajo. Nosotros solo preguntamos cuál era la situación y punto. A mí me apartan de ese desorden. Y dice que por eso soy Rina una persona no vino seria, hoy. No soy de esos juegos. Por eso Rina no vino hoy. Sí es cierto. No, Rina no vino porque tiene un hijo enfermo. Sí es cierto, ella le metió candela al problema. Rina es una cizañosa. Sí fue un malentendido, solo se habló del cuchumbo, nada más. Rina no tiene nada que ver. Qué triste, dice. Ariela no puede ver a Rina y a Carolina y a Mariel porque ya la, bueno. Ya. Y yo que tengo que ver. No tengo nada que ver en dice, ese a Pablo lo van a despedir por la culpa de esas dos chicas. Don Eduardo, no se haga, dicen acá también. Ella fue el que malentendió las cosas, nunca le ofreció matrimonio. Le preguntaron si hubiese en tiempo pasado. Bueno, ¿cuánto dura la novela? Sí, Rina le echó más leña al fuego, llámenla. Pero mire cómo es Rina la gente. Rina solo para estos estaba temas. Defendiendo a Mariel Arteaga. ¿Viera cómo me ha escrito a mí? La culpable es Mariel y ya dejen de culpar a nadie más. Dejen a Rina, los culpables son Alan Paul y Mariel Arteaga. Alan, ese día estaba, bueno, llamen a Rina. Jajaja, mira, Mariel miró mucha pasión de Gavilanes, dice. Rina anda haciendo, bueno, es cierto, Rina le metió candela. Llamen a Rina, llamen a Rina. Aquí están diciendo, licenciado, que llamen a Rina, que Rina fue la que le metió candela a esto.